Hola, bienvenidos. Le damos la bienvenida a nuestro webinar. Es con gran placer que Sanpar Salud Animal presente el tercer módulo del proyecto SANTOX, una serie de webinars técnicos con el propósito de enfocar las principales tendencias y conceptos de bioseguridad y presentarlos de forma práctica y objetivo. Para el webinar de hoy presentaremos el tema Puntos críticos al programa de limpieza y desinfección, un asunto extremadamente relevante cuando hablamos de bioseguridad. Hoy tendremos con nosotros al doctor Alberto Bach y a la doctora Yalusa Deon Kish. Son ponentes con una gran experiencia en el tema. Por lo tanto, aprovechen este momento de intercambio de experiencias. Les deseamos a todos un excelente evento. Vamos a empezar ahora con dos presentaciones que durarán 30 minutos cada uno. Después de las presentaciones tendremos un momento para preguntas. Las preguntas pueden hacerse a través del chat y les recordamos que deben haber hecho login en el YouTube. Entonces, para la primera ponencia, invitamos al doctor Alberto Bach. Él hablará, se referirá al tema de por qué la desinfección es tan importante en el control de salmonela. Él es médico veterinario por la Universidad Federal Santa María, Río Grande do Sul, tiene maestría, doctorado y postdoctorado en microbiología veterinaria por la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Ejerció actividades en la industria avícola, integración de pollos y pavos de engorde, reproductoras, criadero y laboratorio veterinario. Tiene decenas de publicaciones científicas, incluyendo capítulos en libros, y es autor del Manual de Enfermedades de Aves. Actualmente es el director técnico de Mercolab y se desempeña como ponente nacional e internacional en las áreas de sanidad y producción de aves. Doctor Alberto Bach, le damos la bienvenida. Los saludo a todos. En primer lugar, gracias a Sanpar por la invitación y a también a todos aquellos que nos están oyendo. Vamos a compartir nuestra experiencia en relación a este tema de por qué la desinfección es tan importante en el control de salmonela. En primer lugar, vamos a dar una definición de desinfección. Vamos a enfocar el tema dentro de ese contexto y dentro de esa definición. La desinfección es un procedimiento que puede ser químico o no, que apunta al control o a la eliminación de patógenos de interés económico para la avicultura. Este será el foco de nuestra presentación. Primero hablaré sobre la salmonela, algunas cosas para que podamos tener una comprensión más amplia sobre la misma. Y después, de la mitad en adelante, me referiré específicamente a alguna información, datos y observaciones que tenemos y que consideramos relevantes para la desinfección y para el control de la salmonela a través de la desinfección. Es muy bueno que la profesora Yalusa, la doctora Yalusa, hablará después, porque nosotros, sin lugar a dudas, nos vamos a complementar. El tema es muy vasto y hay una complementariedad entre desinfección de cerdos y aves. Pero yo me referiré a aves y salmonela. ¿Por qué controlar la salmonela? ¿Por qué es importante controlarla? Y ahí la desinfección es uno de los procedimientos que es muy interesante. La salmonela afecta la salud humana y de las aves. Nosotros tenemos varias de ellas y tenemos que también cumplir con la legislación, la nacional y aquellos que son exportadores, la legislación internacional. Y también hay exigencias o requerimientos del mercado interno. Mi enfoque se basará en la experiencia que tengo en el sur de Brasil, donde nosotros tenemos un centro de producción de aves. Tenemos mucha información generada aquí. Claro que sabemos que hay personas de diferentes países que nos están oyendo y esto a veces puede no estar de acuerdo con la realidad de sus respectivos países. La salmonela es importante, debemos controlarla y esta es una de las maneras de hacerlo. Y nosotros tenemos un dilema. Cuando vamos a controlar la salmonela, enfrentamos lo siguiente. La salmonela es una enterobacteria, o sea, que vive en el tracto gastrointestinal y forma parte de un grupo de las enterobacterias que tienen 50 géneros. Entonces, vean qué difícil es nuestra tarea al combatir específicamente esa salmonela, ese agente dentro de los 150 géneros. Claro que la desinfección es externa, lo hacemos en ambientes externos
Y ahí vamos a eliminar el mayor número de patógenos posibles. Pero vean la complejidad que enfrentamos el control de la salmonela en aves. Tal vez algunos ya hayan visto esta lámina y estas fotos. Es una secuencia de fotos muy interesantes, pero para darles una dimensión a todos aquellos que no están muy familiarizados con los patógenos y las bacterias, específicamente con la salmonela, les daré una idea del tamaño. La primera foto que se presenta es la cabeza de un alfiler. En ese cuadrado pequeño hay una amplificación de una partecita. Aquí tenemos una amplificación más grande y lo fuimos amplificando más y más. Aquí vemos lo que es una Escherichia coli, una salmonela o lo que es una enterobacteria. Vean que son organismos microscópicos, obviamente no lo vemos a ojo, y una de las prácticas más importantes es tener un ambiente donde el desinfectante pueda alcanzarlos. Y vamos a ver más adelante que la materia orgánica es nuestro gran enemigo. Para entender que nuestro enemigo es muy chiquitito, pero vamos a luchar contra él. Las salmonelas de interés para la avicultura las agrupamos en tres grupos. Para otras especies animales, el interés es un poco diferente y pueden haber, se agrupan de manera diferente. Gran parte de lo que presentaremos está basado en la experiencia y en el control de la salmonela en aves y principalmente las paratíficas. Nosotros tenemos tres grupos de salmonela: las tíficas, representadas por la S. pylorum, y la galinarum. Esta última tiene una gran importancia porque lleva grandes pérdidas y muerte en las aves, reducción del desempeño muy significativo. Entonces, en la mayoría de los países que producen aves comerciales y competitivas, han optado por la erradicación. Entonces, así también lo hacemos en Brasil. La Salmonella galinarum y pylorum ocurren puntualmente en las aves de engorde. Son brotes ocasionales porque están erradicadas, no forman parte del día a día de la avicultura. Ahora, en la postura comercial es un poco diferente. Allí la encontramos con más frecuencia. No todos los países consiguen controlarla así. Pasan de la reproductora a la progenie y toda la progenie se contagia. Entonces la industria decidió erradicarlas. El grupo número dos son las paratíficas. Tenemos la enteroditis y la tifimurium. En ese grupo hay una gran importancia, ya que alrededor del mundo son las salmonelas que más se encuentran en las infecciones humanas. Y los huevos y los productos cárnicos provenientes de las aves pueden ser fuentes de infección. Por eso son tan importantes para nosotros y las tenemos bajo control en nuestra realidad, pero hay varios países que no han conseguido controlarlas. El tercer grupo es el grupo de las paratíficas y aquí encontramos al resto. Nosotros sabemos que hay más de 2.600, casi 2.700 serotipos ya conocidos. El 10% de ellos ya ha sido aislado en aves. Nosotros tenemos de 250 a 300 salmonelas aisladas de aves y ahí radica una de nuestras dificultades de control. Mi enfoque va a ser en las paratíficas, porque esa es la realidad de Brasil. Las tíficas Galinarum y Pylorum son esporádicas y la estrategia de control es a través de la erradicación. Claro que la desinfección también es importante en esos casos y puedo anticiparles que son sensibles a la mayoría de los desinfectantes en nuestra realidad, porque están poco presentes en la avicultura. Entonces, cuando se hacen presentes, los desinfectantes son muy efectivos. Entonces, nosotros vamos a hablar poco sobre Pylorum y Galinarum y más sobre las paratíficas, que son las que más preocupan a la avicultura brasileña, a pesar de que Galinarum y Pylorum pueden aparecer, como ya he dicho. Y la enteroditis y la tifimurum están en números reducidos. Traje esta lámina y estas cifras porque son parte de nuestra realidad en el sur de Brasil. Nosotros tenemos,
O sea, 70% de la avicultura brasileña está representada en estas cifras. Y nosotros certificamos más de 8.000 muestras en este año, el 2021, de un universo muy grande de salmonelas. Nosotros certificamos 8.135 muestras hasta el mes de agosto. Y encontramos 122 diferentes serotipos. Es un número expresivo de diferentes serotipos que ocurren en el complejo aves. Incluyen ingredientes, alimentos, el entorno del criadero, los mataderos, etc. La salmonella Heidelberg representa prácticamente el 20% de todos los aislados y la salmonella Minnesota el 35%. Hasta el año pasado y el anterior, la de Heidelberg era la predominante, pero actualmente la Minnesota la superó. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra preocupación. Nosotros encontramos 28 serotipos que fueron, los encontramos solamente una vez. Aparecen en el maíz o en la soja. Son salmonelas que se encuentran en el entorno, pero no establecen la infección en las aves. La buena noticia y una realidad muy buena para nosotros es que la salmonela enteriditis, que es muy común en otras partes del mundo, para nosotros prácticamente cero en términos de aislados en la avicultura industrial. Números muy bajos con las medidas de bioseguridad y con los bacilos que se utilizan. Son muy bajos. Lo mismo ocurre con la Salmonella typhimorium, que en el pasado nos preocupó mucho. Para las aves representa menos del 1% de todo lo que encontramos. Y es un poco diferente en el caso de los cerdos. En este caso, aparece más frecuentemente. Esa es una realidad, diría, de la avicultura nacional. Claro que para cada región las cosas varían. Si vamos al noreste, al centro del país, al norte, estas cifras cambian. En otros países, sin lugar a dudas, las cifras eran muy diferentes, la prevalencia también, y los serotipos eran diferentes, pero es importante determinarlos. ¿Cuáles son los serotipos involucrados? Otra representación que nos ayuda a entender. La Heidelberg y la Minnesota son las dominantes en la avicultura aquí, en Brasil. Son las que más nos preocupan porque las aves pueden transportarlas y llegar al mercado, al consumo humano. Y obviamente, muchos países quieren cero salmonela. Algunos toleran pequeñas cantidades, pero nosotros estamos trabajando para llevar estos niveles a cero, para tener los números más bajos posibles. Y la desinfección tiene un rol fundamental. Vean qué otras salmonelas existen, como se dijo antes. Más de una centena han sido aisladas. Pero las principales son Heidelberg y Minnesota. Estos dos gráficos muestran su comportamiento en la avicultura. La Heidelberg dominó por varios años y la Minnesota no estaba prácticamente presente y empezó a aumentar en su frecuencia y hoy por hoy es la más prevalente en la avicultura de engorde de Brasil. Es ahí donde nosotros debemos evaluar nuestros sistemas de desinfección y control, especialmente para esas dos salmonelas que son las más importantes. Las salmonelas más importantes dentro de esa clasificación. ¿De dónde vienen? Para que podamos entender nuestras acciones y dónde deberían ocurrir. La Gallinarum pullorum viene de la reproductora, o sea, viene de las abuelas. Los brotes que ocurren son infecciones esporádicas en las reproductores y se transmiten verticalmente. En el caso de la enteriditis y de la typhimorium, que son todo un problema en el mundo, pero que tienen baja prevalencia aquí, en el caso de la enteriditis, la reproductora es la gran transmisora. También en la avícola puede haber contaminación, si se coloca un lote, la granja como un todo, y la typhimorium puede venir a través del alimento. La enteriditis, analizamos miles y miles de muestras de alimento y nunca la vimos allí, pero la typhimurium sí, puede venir de la propiedad, de la granja, puede venir de la reproductora y del pollito también. La salmonela que más nos preocupa Minnesota y Heidelberg está en la avícola, la propiedad, puede estar en la reproductora y en el alimento. La Heidelberg se encuentra poco en la
la reproductora y en el alimento. Y cuando nosotros pensamos en la desinfección, higienización y limpieza, tenemos que considerar esos lugares. Les traje aquí los principales lugares de aislamiento donde encontramos salmonela y es donde debemos prestarle mucha atención a nuestras acciones de limpieza e higienización. En las aves las encontramos, todas las aves pueden estar infectadas y dónde está y ser eliminada a través de las heces. Entonces nosotros tenemos la contaminación ambiental, donde está el ave. Y si el ave está contaminado, habrá contaminación por salmonela. En el criadero, aquí tenemos el embrión, los pollitos y también el ambiente. Si nosotros hacemos un hisopado ambiental, vamos a encontrar la salmonela en el ambiente. Entonces, la desinfección también tiene que ser ambiental en el criadero porque es una fuente. En la fábrica o en la planta de alimento lo encontramos en las harinas, especialmente en las de origen animal. Ahí son los grandes reservorios, pero también en la soja, en el maíz, en los residuos del barrido. Y si nosotros hacemos un hisopado de arrastre, está circulando en la fábrica. Y si está circulando en la fábrica, puede ir al alimento. Entonces, la planta tiene que pasar por limpieza y desinfección. Las reproductores, así como en el pollo, encontramos en la cama de las aves, en el ambiente, en los equipos, nosotros encontramos las salmonelas. En la integración, en la avícola o en la granja, obviamente, la eliminan por las heces, va a estar en el compost, en otros animales de la cría de la granja, puede infectar a otros animales. Entonces, nosotros tenemos que tener una acción de desinfección y control más amplia. En el frigorífico matadero puede estar en las canales, en las partes, en la carne mecánicamente separada y especialmente en la caja de transporte. Nuestra dificultad. Es muy difícil desinfectar la caja de transporte y el ambiente, y también el ambiente del matadero. Nosotros tenemos que tener una acción más amplia para poder controlar la salmonela. En esta diapositiva muestra cómo controlar las salmonelas, específicamente para la Gallinarum polorum. Tenemos las vacunas, podemos aprovechar las vacinas. Hay una serie de Tenemos una serie de aditivos para el alimento, bioseguridad, fermentación de la cama, el vacío entre los lotes, cama deshidratada con poca humedad. Y vean que la limpieza y la desinfección es clave en el control de las salmonelas. Forma parte de ese grupo de acciones que deben ser implementadas para controlar la salmonela, porque la desinfección sola no la controlará y el uso de vacunas o los aditivos no controlarán la salmonela. Las paratíficas necesitan una acción mucho más amplia. Entonces, si hablamos de las salmonelas tíficas, es un poco diferente porque ellas, si las controlamos en la reproductora, las controlaremos en el pollo de engorde. En líneas generales, esas son las acciones. Ahora, la presencia o permanencia de la salmonela en el campo o en el ambiente del criadero es algo, depende de algo que nosotros aprendemos. El intervalo entre los lotes es muy importante. Cuanto mayor sea este periodo, mayor será la supervivencia. La densidad de las aves por metro cuadrado, cuanto mayor sea la densidad, mayor será el número de aves contaminadas y la permanencia de la salmonela en el ambiente. La actividad del agua, cama seca, deshidratada, es menos probable que la salmonela sobreviva allí. La salud intestinal también es un elemento muy interesante porque cuando hay desequilibrio de la flora, la salmonela se multiplica en mayor número. Y obviamente la limpieza, la desinfección, la fermentación de la cama dentro de un complejo de una granja, del complejo de una granja es fundamental. Es un procedimiento que
fundamental para el éxito. Nosotros tenemos que ver a la granja, o sea, la propiedad, el establecimiento como un todo. Si nosotros no tenemos estos cuidados, la salmonela va a seguir y se va a reproducir. Entonces, tenemos que tener la monitorización, tenemos que serotipificar, tenemos que saber cuáles son los serotipos que están circulando. Y, finalmente, hay una acción integrada. El control de las salmonelas paratíficas exige una acción integrada en la que la limpieza y la desinfección forman parte. Este es un ejemplo reciente. Nosotros recolectamos estos datos recientemente. Vean, una integración tenía 40% de contaminación de los pollos de engorde por salmonela y lo redujo al 10%. 10% es una cifra relativamente alta, pero más administrable cuando las aves llegan al matadero, se puede reducir aún más y puede haber un número satisfactorio en el producto final. Ahora, con un 40% del hisopado de arrastre positivo en la avícola, es muy difícil controlar la salmonela. Entonces, ¿qué hizo esta integración? ¿Qué es lo que hicieron en campo? Ellos hicieron la gestión de la cadena. No se sujetaron a solamente una medida. Tomaron la reproductora, el alimento, la granja, etc. Énfasis en la bioseguridad, limpieza y desinfección. Hicieron que estos procesos fueran más detallados y rigurosos. Esto ayudó mucho. El aumento del intervalo. Dos semanas no es suficiente, hay que esperar de 3 a 4 semanas, visitas en el intervalo, fermentación, ver lo que está ocurriendo, medicación estratégica, no usar cualquier tipo de medicamento permanentemente, hay aditivos que son eficientes, los antibióticos en general no se usan porque apenas se retiran vuelve la infección, la persistencia, hay que mantener todo esto por largo tiempo, la reducción de la salmonela dura de 6 meses, 1 año, 2 años. Administrar lo que se sabe, o sea, usar las tecnologías que tenemos a disposición. Esos cuidados básicos fueron los implementados, pero vean que la limpieza y la desinfección forma parte. Voy ahora a referirme a algunas pruebas desinfectantes para compartir información más técnicas y de laboratorio que pueden ayudarles a entender. Entre el 2020 y 2021 y hasta agosto del 2021, nosotros hicimos 130 pruebas de desinfectantes en nuestro laboratorio provenientes de 20 empresas de la región. Evaluamos 21 serotipos de salmonela y los evaluamos con diferentes porcentajes de materia orgánica. Y esto es muy interesante. Vean, algunos de esas 64 piezas tenían 0% materia orgánica y 72 con el 1% y algunas con 3 y 5% de materia orgánica. Para darles una idea, en total, con un serotipo se hace más de una prueba, 300 y tanto pruebas desinfectantes contra salmonela. Y estos son los diferentes serotipos probados. La Heidelberg y la Minnesota son las que fueron más probadas porque son las prevalentes, eso es obvio. Pero también probamos la Enteroditis para productos fuera de Brasil. No para nuestra realidad, porque nosotros no tenemos esa preocupación actualmente. Y también probamos en la propiedad. A veces hay una salmonela que está prevalente en aquella unidad y se hace una prueba específica para aquella salmonela de aquella granja en aquella región. Algunos datos generales. Es importante entender lo siguiente. Los serotipos de salmonelas con mayor resistencia. Ese mismo periodo, 2020 a 2021, agosto de 2021. 130 pruebas, la Minnesota y la Heidelberg son las que más difíciles de controlar. En general, puedo asegurarles que la mayoría de los desinfectantes son eficientes para salmonela. Esa no es la preocupación, no es como los antibióticos que nosotros tenemos una resistencia grande. La mayoría de los desinfectantes son útiles, pero pierden la sensibilidad cuando hay materia orgánica, pero tal vez porque este grupo de serotipos para nuestra región son aquellos que presentaron algún grado de resistencia una u otra vez contra un producto u otro, no contra todos. Esas que son las más comunes,
son las más expuestas a la desinfección y con el tiempo nosotros vamos a seleccionar algunas y presentan resistencia, pero es muy diferente la situación con los antibióticos, donde la resistencia es mucho mayor. Aquí tenemos los desinfectantes, algunos principios activos a la izquierda, glutaraldehído, cloruros de amonio, cuaternario. Claro que fueron probados para estos cuatro serotipos de salmonela. Cuando nosotros usamos 0% de materia orgánica, el desinfectante es eficiencia 99, 10 a la 5 de eficiencia ahora, pero si hay un 2% de materia orgánica, ya el desinfectante es ineficiente. Entonces, la materia orgánica es uno de los determinantes o que más influye en la eficiencia de los desinfectantes. Del mismo modo, en relación al principio activo del amonio, vean, cuando no hay materia orgánica es totalmente eficiente, pero si agregamos materia orgánica, ahí la eficiencia ya baja. Tal vez este sea uno de las diapositivas más importantes. Algunos parámetros para la evaluación de los desinfectantes. El pH del agua es importante, porque nosotros tenemos regiones en Brasil que tienen un pH levemente ácido o medianamente ácido. Y también hay pHs levemente alcalinos y medianamente alcalinos. Aquí en Paraná tenemos algunas regiones con pH 10, muy alcalino. Si nosotros usamos desinfectantes a base de cloro, indudablemente serán inactivados, porque la alcalinidad desactiva el cloro. Entonces, ¿qué hacer en una región como esta? No criar pollos. No es tan fácil así. Nosotros sabemos que la ineficiencia del desinfectante aumenta cuando es a base de cloro. Tenemos dos alternativas que son las que se han usado. Acidificar el agua. Entonces, cuando se hace la desinfección, se acidifica el agua para que bajar la salinidad o cambiar el principio activo. Pero vean, hacer el desinfectante con el agua que uno está haciendo en la granja. Si el pH está más o menos alrededor del 7, que es el nivel que usamos en el laboratorio, está ok. Aguas más ácidas interfieren menos en la acción de los desinfectantes, pero las aguas alcalinas sí interfieren. Contenido de materia orgánica. Hemos probado el 0 al 5% de materia orgánica. En líneas generales, y les mostraré un gráfico que muestra que ya con 1% de materia orgánica hay un efecto inhibiendo la acción de los desinfectantes. 3, 4, 5% se vuelven totalmente ineficaces. Eso nos demuestra la importancia de la higiene. Hay que hacer una higienización muy bien hecha antes. Hay que usar detergentes. Hay que hacer una limpieza muy bien hecha. De lo contrario, se van a perder los beneficios del desinfectante que se usarán. Los criterios. Nosotros tenemos algunos criterios más antiguos que usaban. Un desinfectante pasa a ser eficaz cuando reduce 3 log. Reduce 1000 veces la cantidad de microorganismos probados comparado al control. Pero lo más aceptado son los 5 log. Disminuye 10 a la 5, o sea, 5 log. Este es el que hemos utilizado. Y para eso hay técnicas y metodologías que están disponibles. Y normalmente la mayoría de ellas para determinar que es eficiente, tiene que ser de 5 log. El tiempo de exposición, podemos probar 1 minuto de prueba, 10 minutos de prueba y 30 minutos. Cuanto más largo el tiempo, observaremos mayor eficiencia. 1 minuto es muy corto. Es razonable 10 minutos de contacto. El desinfectante con 10 minutos de contacto creo que es un buen tiempo. La dilución tenemos que cuidar y seguir las recomendaciones del fabricante para cada producto. Y normalmente usamos un cultivo de contacto, salmonella o coli. Empezamos con una concentración de 1 por 10 a la 7 y ahí da para medir si reduce 5 logs. Ese es más o menos, bien, podemos ir de 10 a la 8, 10 a la 9, pero no podemos probar con 10 a la 3 o 10 a las 4 porque vamos a tener que reducir 5 logs y ahí la concentración sería muy baja. Tenemos que reducir 5 logs
y por eso la concentración debe ser alta. Nosotros hacemos la evaluación, entonces, aquellos que buscan información de eficiencia de desinfectantes deben pedir esas informaciones mínimas y hay otras que también se pueden pedir. Para que ustedes vean aquí, en presencia del 0% de materia orgánica, vean que hay 93% de efectividad en este pool de desinfectantes, pero cuando nosotros colocamos 1% de materia orgánica, ya pasa al 25% de ineficiencia. Entonces, vean que la materia orgánica es muy relevante. Algunas fotos para terminar que muestran las situaciones que nosotros encontramos, que no son deseables. Aquí, expuesto al sol, sabemos que algunos principios activos pueden provocar alteración. Entonces, un arco de desinfección simple. Es difícil hacer una buena desinfección en estas condiciones. Vean en la parte de abajo, tenemos un arco de desinfección. La cantidad de desinfectante presente aquí es baja, es relativamente limitada, con 2 o 3 arcos. Este es el modelo más adecuado y produce una desinfección más eficiente. Si el vehículo está sucio, tiene barro, etcétera, hay que lavarlo primero, o sea, hay que tener una estructura que lo lave, porque sobre la materia orgánica, el desinfectante no será eficiente. La desinfección del calzado también es interesante, pero el calzado tiene que estar limpio, e incluso limpio puede tener una gran cantidad de bacterias, pero ahí sí el desinfectante actuará. Si el calzado está sucio, no será efectivo. Lavarse bien las manos a la entrada de la granja es fundamental. Y yo coloqué una X aquí frente a este aparato. Alguien puede decir que esto es usado a la desinfección para la influenza, coronavirus. Pero la salmonela se da por ingestión. Entonces, este tipo de infección no se transmite por aerosol. Este no parece ser un medio eficiente para controlar salmonela. Antes de que alguien lo empiece a colocar en las entradas de las granjas, hay que reflexionar mejor. Algunas imágenes que muestran cómo la desinfección es un proceso, es una cadena de actividad, limpieza, quemar las plumas, fermentación de la cama, aquí una cama muy seca, hay que mojarla, aquí una cama con una humedad relativamente buena, mostrando la cobertura con lona, las partes no cubiertas tienen que limpiarse y nosotros aquí usamos cal. La cal no tiene una acción muy eficiente como desinfectante, pero aporta a la limpieza. Y en la deshidratación entendemos que la distribución sobre la cama es importante. Aquí una cama en fermentación, desinfectándose aquí con un producto antigarrapata. Y aquí si un lote que estaba positivo para salmonelo y hay que hacer una buena desinfección, hay que desinfectar la cama. Y los alrededores no es fácil y no todo el mundo lo hace, pero es la limpieza y la higienización, que no sea atractivo para otros animales, roedores, etc. Nosotros no sabemos cuán eficiente es la cal en esas condiciones, pero si la pueden usar para la higienización general y la limpieza, bien. Limpieza solo con desinfección, compresión, detergente y después la acción del desinfectante. Todo esto puede ayudar mucho a que la desinfección sea hecha como un todo. Las consideraciones finales. A mí me gustaría destacar algunos puntos. La existencia de salmonela en el medio avícola es endémico y el uso de la desinfección es parte fundamental del control. No tenemos otras alternativas, no tenemos herramientas que consigan eliminar la salmonela y la desinfección es un elemento muy importante. La eficiencia de los desinfectantes depende de la concentración, del tiempo de exposición, del pH y principalmente de la ausencia de materia orgánica, que es uno de los grandes factores limitantes. Para que una desinfección sea eficiente, tiene que estar antecedida de una buena limpieza y higienización. Ese es un paso fundamental, porque los desinfectantes, como les mostramos, tienen una acción limitada sobre la materia orgánica y la desinfección forma parte del control de salmonela. Sin embargo, debe estar acompañada de otras medidas que involucren toda la cadena. Espero
que esto los ayude a entender un poco sobre desinfección y que estas consideraciones generales sean útiles. Estamos a vuestra disposición para las preguntas al final. Muchas gracias, doctor Alberto, por excelente presentación. Las preguntas se están recibiendo y nosotros vamos a empezar el debate después de las dos presentaciones. Y ahora, continuando con nuestra presentación, con nuestra programación, voy a llamar a la doctora Yalusa, que hablará sobre, entendemos el proceso de infección, ¿dónde estamos fallando? La doctora Yalusa es médica veterinaria, tiene una maestría y un doctorado por la Universidad Federal Río Grande do Sul, es investigadora de Embrapa, cerdos y aves. Hizo su periodo sabático en USGA, Estados Unidos. Tiene experiencia en medicina veterinaria preventiva y seguridad de alimentos en Embrapa, cerdos y aves. Ha encabezado proyectos de investigación y cooperación con universidades y empresas privadas. Es miembro del grupo de trabajo sobre prevención y control de resistencia a los antimicrobianos y actualmente es líder de proyectos sobre el uso de antimicrobianos en la porcicultura. Doctora Yalusa, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Paulo, Ana, por la invitación, por la confianza. Agradezco también al doctor Alberto porque hizo una hermosa presentación compartiendo datos muy ricos que va a facilitarme mucho lo que diré a continuación. César es el colega que me ayudó en la presentación. Es un colega veterinario que hace parte de los proyectos de investigación. Le agradezco a él muy especialmente. Bien. Empiezo con este proceso que es algo importante mencionar, que es la limpieza y la desinfección. Es un conjunto. Yalusa, su presentación no está compartida. No la estamos viendo. Aquí me aparecía como compartida. Vamos a hacerlo nuevamente. Empezar a compartir. Ahora sí, gracias, Yalusa. Nosotros estamos ahora en la introducción. ¿Están viendo ahora? Sí, bien. Discúlpenme, nosotros lo entrenamos varias veces. Esta figura muestra que la limpieza y la desinfección es un proceso, es un conjunto de procedimientos y esta es la primera idea. Y el doctor Alberto ya lo planteó muy bien, mostrando que una fase depende de la otra. Eso es muy importante. Nosotros queremos eliminar los patógenos, queremos evitar la entrada de patógenos. Porque la limpieza y la desinfección puede ser considerada una herramienta de bioseguridad. Es utilizada tanto en la bioseguridad externa, cuando pensamos en la limpieza de los camiones, de los materiales, incluso a veces de los animales. Hay un trabajo que está trabajando con limpieza y desinfección para evitar contaminación en los animales. Y la bioseguridad interna, esto es más obvio, que tiene que ver con la limpieza y desinfección de las instalaciones, de los utensilios, de los animales, de las hembras cuando van a la maternidad y las barreras internas. Aquí tenemos los lavapiés, el lavado de botas, utensilios. Son grandes herramientas de bioseguridad. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentamos? Principalmente, interrumpir el ciclo, romper el ciclo de infección entre lotes de animales. El tema de la contaminación residual es muy importante en las granjas que hacen todo dentro, todo afuera, entre un lote y otro. La limpieza y la desinfección es la que va a interrumpir ese ciclo de infección. Evitar la entrada de nuevos patógenos. Cuando nosotros pensamos en la limpieza del camión, ¿qué es lo que aquí apuntamos? A eliminar patógenos diferentes. Cuando digo nuevos patógenos, no es solamente un género diferente, pero dentro de nuestros patógenos endémicos en la porcicultura, muchos
Tienen diferentes serovares y a pesar de que estemos trabajando o lidiando con uno, no queremos otros. Y eliminar la contaminación residual entre lotes y reducir en grandes UPLs, nosotros no eliminamos a los animales, siempre tenemos a las hembras dentro de la granja y hay varios patógenos. La Escherichia coli, por ejemplo, su control se basa en la vacunación de la cerda, concentración de calostro y reducción de la presión de contaminación de la hembra en las instalaciones. Etapas básicas. Retirar la materia orgánica. Creo que esto quedó muy claro a través de los resultados presentados por el doctor Alberto. Nosotros empezamos por la parte seca y después vamos a la parte húmeda, al lavado. Por presión, aplicación del detergente, secado de las instalaciones, desinfección y la inspección de las instalaciones. Estos son los pasos básicos de este proceso al que nos estamos refiriendo. La remoción de la materia orgánica va a funcionar si nosotros conseguimos desmontar los equipos, comederos, bebederos, pisos, los materiales que pueden existir dentro de la granja para que nosotros podamos alcanzar todos los lugares. Retirar los residuos orgánicos, nosotros lo hacemos en primer lugar a través de la limpieza seca con escoba, pala y después con agua a presión. Aquí con agua caliente, yo utilicé agua caliente en esas pruebas y si nosotros hacemos todos los pasos bien hechos. A menudo no podemos ver la diferencia en el uso del agua caliente en la reducción de la contaminación residual. Sin embargo, el agua caliente ayuda mucho a retirar la materia orgánica. Es interesante, sí, especialmente en aquellos sistemas que producen energía para que el agua caliente no sea cara, que podamos trabajar usándola y en algunos protocolos de erradicación de patógenos, el uso de agua caliente también es importante. Si tenemos material como paja, no podemos reutilizarlo. Estas fotos nos muestran dos corrales que pasaron por una inspección. Vean los residuos de materia orgánica de esa inspección. Enfrenta algunas dificultades, por ejemplo, hacerlo con la granja mojada. A veces uno ve, tenemos también una dificultad con la empresa en el momento que en la instalación seca, la empresa ya está lavando la próxima granja y nosotros no conseguimos hacer que la gente vuelva para lavarlo nuevamente. Y este segundo corral es algo que nosotros es un corral donde se consiguió hacer una buena limpieza y desinfección. El uso del detergente va a actuar de varias maneras. En la tensión superficial va a reducir las grasas que son eliminadas a través de las heces, porque aquí el contenido fecal es el mayor volumen de materia orgánica. También aumenta la penetración del desinfectante en las ranuras, en la porcicultura. Tenemos pisos de concreto, de cemento, Portland, y usar el detergente en todas las superficies es fundamental. Hay que dejarlo actuar por más o menos media hora y es muy importante enjuagar, porque cuando nosotros estamos haciendo entrenamiento a campo, decimos, vamos a tratar de lavar los platos del asado. Si tenemos agua caliente, va a ser más fácil. Sin detergente, no vamos a conseguir lavar los platos. Y si nosotros dejamos que el detergente seque, él va a formar una película que va a obstruir la acción del desinfectante. Dependiendo del tamaño del galpón, pasamos el detergente de 30 minutos del principio al fin y ya volvemos enjuagando y hacemos el procedimiento completo. Y el desinfectante, una cosa muy importante que el doctor Alberto planteó es la diferencia entre los patógenos y las pruebas personalizadas para los patógenos de las granjas. Esto es algo muy importante, que estemos seguros
que aquel producto que estamos usando es realmente eficaz contra los problemas endémicos que tiene el establecimiento. Les voy a mostrar algunos resultados en ese sentido. El tema de las concentraciones, la compatibilidad con el detergente, y se aplica mejor a baja presión, se lo logra distribuir mejor y debe ser aplicado en un ambiente seco. Vamos a suponer, tenemos el caso de con los comederos y los bebederos, aquellos bebederos tipo péndulo, que nosotros podemos tener allí el depósito de agua. Y si esas instalaciones no se secan bien, a veces hay charquitos de agua en el propio piso debido a sus propias irregularidades. Y esa agua va a diluir el desinfectante y perderá potencia. La eficacia de los desinfectantes está relacionada con la remoción de la materia orgánica. Tiene una temporalidad. Hay algunos virus que resisten cuando hace frío por más tiempo. Este es un elemento interesante que debemos tener en cuenta. El tiempo de contacto, por otro lado, ya se mostró hoy que las diferencias de tiempo de contacto existen y el tipo de patógeno. Otro aspecto importante para remover las fuentes de infección es la limpieza y la desinfección del sistema de almacenamiento y distribución de agua. Claro que existen algunas dificultades en relación a aquellos sistemas que las UPLs, es mucho más tranquilo hacerlo en instalaciones de transición o destete, etcétera, porque ahí hay tiempo, se consigue hacer una limpieza bien centrada, se puede hacer una hipercloración para la eliminación de los biofilmes. Y esto puede ser más efectivo que cuando nosotros tenemos a las hembras y necesitamos separar el sistema de agua. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero es un poco más complejo que en los sistemas en que se llaman instalaciones de crecimiento y terminación con la producción entre lotes más eficaz. Otra cosa sobre la que me gustaría llamar la atención y que no acostumbramos a hacer es el higienograma. Es el principio de la monitorización. Incluso en cerdos, cuando nosotros discutimos el control de salmonela en las granjas, la contaminación residual por salmonela es alta. Yo encuentro o considero la salmonela como siendo un gran indicador de limpieza y desinfección, porque está muy adaptado al sistema de producción, no solamente al sistema de las granjas, pero se adapta a la planta de alimentos, al frigorífico, al matadero. Entonces, cuando nosotros conseguimos eliminar la salmonela, es porque trabajamos bien. Y nosotros a veces tenemos lo siguiente, el piso está bien, pero si hacemos un hisopado alrededor del bebedero, vamos a encontrar, alrededor de la chupeta, vamos a encontrar positivo, y en los comederos ocurre lo mismo. Entonces, ese principio de la monitorización, que es un principio de la calidad, de garantía o aseguramiento de la calidad de los análisis de puntos críticos de control, que es monitorizar. Cuando nosotros introducimos eso, claro que para la avicultura esto puede parecer muy redundante, por así decirlo, pero para la criación de cerdos no. Nosotros tenemos la inspección prealojamiento. Esto es un gran avance y hacer un hisopado de las instalaciones en ese periodo, son poquísimos los sistemas que lo hacen y creo que es muy interesante. Claro que nosotros no podemos encarecer excesivamente el sistema, pero desde mi punto de vista, por lo menos una vez por año, la granja tiene que, o sea, el sistema tiene que estar seguro que será monitorizado. Y con eso nosotros conseguimos traer a nuestras granjas el efecto de esa monitorización y tal vez un avance en los procesos y los cuidados y hacer aquel plato
plato, aquella comida básica que conocemos bien cómo hacer de una manera cuidadosa, de una manera eficaz, porque nosotros tenemos algo que tiene que ver con el mantenimiento de rutina. El gran tema de nuestro proceso de limpieza y desinfección, los protocolos todo el mundo los conoce y los tiene, pero realmente lo difícil es conseguir implementar el protocolo. Es ahí que reside el desafío. Entonces, trayendo las experiencias que tenemos en la avicultura, como en los programas de calidad, creo que sería muy interesante aplicarlo a la porcicultura en un momento en que se va a hacer la dispersión prealojamiento. El técnico ya hace el hisopado o ya coloca algunas placas porque hay más de una técnica. Y empezar a monitorizar su sistema para poder tener ese control. Y también para tener el espíritu del control de la monitorización, que puede acarrear esos resultados buenos, que es cuando las personas implementan el proceso de una manera dedicada. Para completar la limpieza y desinfección, tenemos el vacío sanitario, que estrictamente es el tiempo posterior a la limpieza y desinfección. ¿Y cómo complementa a los procesos anteriores? Dejando la instalación un tiempo sin nutrición y sin actividad de agua para las bacterias y los patógenos. Entonces, el vacío sanitario complementa la limpieza y la desinfección. Esos días son periodos que EMBRAPA indica en sus documentos, pero nosotros podemos cuestionarlo. Hay algunos trabajos que demuestran que la mortalidad, o mejor, para la reducción de la mortalidad, sería necesario un periodo más largo. Nosotros estamos analizando los datos en un sistema más grande, el vacío sanitario hasta los 11 días. Nosotros tenemos una reducción de la mortalidad, después de los 11 días se estabiliza. Entonces existen diferencias. Yo creo que existen tecnologías que pueden mejorar esos sistemas. ¿Qué hacer cuando no consigo hacer el vacío según recomiendan las reglas? Bueno, vamos a hacer una limpieza y desinfección mejorados. Vamos a probar los productos, vamos a secar las instalaciones, vamos a crear las condiciones para que el desinfectante funcione. Entonces, nosotros podemos negociar, por así decir, de perder tiempo de vacío siempre y cuando ganemos tiempo en la limpieza y en la desinfección. Aquí vemos los productos. Es importante que nos preocupemos con la calidad del almacenamiento, del plazo de validez, de para qué se utilizará un producto u otro, cuál es la mejor característica, a qué se destina en términos de patógenos. Si vamos a utilizarlo en los pisos, estamos hablando de instalaciones, pero tenemos los aerosoles que son importantes para todos esos patógenos que se transmiten a través de las vías respiratorias. Aquellos patógenos que quedan dentro de las gotículas, dentro del polvo. Tenemos que hacer esa evaluación también. ¿Qué es lo que queremos tratar? Tenemos las formas químicas, que puede ser líquida, que es lo que más trabajamos, pero también tenemos productos en polvo que tienen sus ventajas, tanto en términos de mantener las instalaciones secas, de conseguir tener acceso a algunos lugares a los que sería difícil de acceder con otros sistemas. También tenemos las nebulizaciones, especialmente para los patógenos que se transmiten vía aérea, que pueden usarse para interrumpir las infecciones. Formas físicas, protocolos de erradicación de algunas enfermedades. Tenemos a veces que usar un
tenemos incendiar, por así decir, las instalaciones, pero claro que las instalaciones que tienen pisos plásticos, allí no podemos usar sopletes, pero tenemos patógenos como la coccidiosis. Es muy importante en esos casos que usemos el calor del soplete, y en esos casos es muy importante para reducir la presión de contaminación residual y ambiente. Pero también tenemos que pensar en los límites impuestos por las propias instalaciones. Tenemos los sistemas de vapor que reducen el uso de agua, son sistemas interesantes. Tenemos también las formas de desinfección de vehículos que son muy interesantes, tanto de la forma líquida tradicional como usamos en las granjas con detergente y desinfectantes químicos. Pero también tenemos aquí en Santa Catarina una unidad del TAD, que es esa descontaminación con aire caliente, que es muy interesante. Se hace para la carrocería de los camiones. Y la cabina del camión, en este caso, se utiliza el gas de ozono, porque no hay materia orgánica allí, lo que limita el uso de ozono y en forma de gas consigue actuar en la cabina de los camiones. Entonces, es un sistema muy interesante. Hay varios trabajos que han sido publicados en PDS para aquellos que se interesen. Como curiosidad, algunas innovaciones. La automatización en los procesos de limpieza. Estos son materiales que tomamos de internet. Cuando yo me refería a ganar eficiencia para el futuro, que un futuro que tal vez no sea tan lejano, especialmente considerando los aspectos de la mano de obra y la dificultad de encontrar mano de obra y la tendencia a generar la automatización, esos robots para las granjas de cerdos que antes de la limpieza retiran la materia orgánica, que consiguen ayudar a los procesos, en los procesos. Este sistema para la remoción de residuos que ya se usa en otras especies, pero que se puede usar también en la porcicultura para mostrar de que hay muchos que piensan en estos procesos. Hay mucha gente pensando en esos procesos y cómo mejorarlos. En términos de desafíos o retos, bueno, los tenemos técnicos, pero también los hay comportamentales. Tiempo para cumplir las etapas, tal vez este sea uno de los principales reclamos. Hay personas que ya largo la toalla, las personas llaman y permiten, ¿cuántas horas de vacío tenemos que hacer? Entonces, cuando nosotros empezamos a negociar horas, nos damos cuenta que las cosas no están ocurriendo bien. El tipo y la utilización del detergente, tenemos sistemas que no utilizan detergente, unidades de producción que no usan detergente. Este es un punto técnico importante. Nosotros tenemos que enfatizar al respecto la concentración de los productos, eso es obvio, la retirada efectiva de los microorganismos que presentan dificultades. El doctor Alberto mencionó las diferencias cuando se refirió a la salmonela entre las actividades y los serotipos. La inspección de las instalaciones, esta lista de chequeo es importante, y la monitorización que ya les mencioné. Desde el punto de vista comportamental, entrenamiento, capacitación, lo difícil que es mantener rutinas, y no me refiero solo a los empleados, pero a nosotros también. Empezamos muy bien normalmente los procesos, la organización de los proyectos, y el día a día de alguna manera nos atropella. Ese es un punto muy importante de cómo rescatar esto. El tema de la responsabilización de los subcontratados. Nosotros tuvimos una experiencia hace algún tiempo con las empresas subcontratadas en lo que respecta a la calidad de mano de obra o a la falta de capacitación. Dependiendo de las regiones donde nosotros estamos trabajando, ¿qué es lo que encontramos? Situaciones de empleo pleno o tiempo completo, y tenemos también problemas de mano de obra en los frigoríficos, los mataderos, en las granjas, en todos los sectores. Entonces,
¿Quién se dispone a trabajar en esa parte de limpieza y desinfección de granjas? Normalmente su nivel de instrucción es muy precario. Es un problema de nuestro país. Entonces, siempre que nos referimos a mano de obra, estaremos enfrentando ese problema. Cuando trabajamos con microorganismos, tanto en las granjas como en los frigoríficos o en cualquier sector, tenemos este desequilibrio en términos de instrucción. Es muy difícil conseguir hacer ese tratamiento y hacer que las personas entiendan lo que están haciendo. Tenemos que invertir mucho en la mano de obra y en los entrenamientos o capacitaciones para que esas personas entiendan lo que están haciendo. Y el tema de la monitorización nos ayude, porque existe la creatividad compensatoria. Cuando una persona no entiende lo que está haciendo, va a inventar una manera más fácil de hacerlo. Es un término elegante, creatividad compensadora o de compensación. Lo vemos incluso dentro del laboratorio. Nosotros tenemos a nuestros pares con excelente nivel de instrucción. Sin embargo, en aquel momento en que la persona no entendió por qué está haciendo algo, hace una contrapropuesta. ¿Y qué tal si lo hacemos de tal forma? Y en ese momento los técnicos, quien hace la gestión del equipo, tiene que saber interpretar eso. Mi empleado, mi colaborador, no entendió lo que está ocurriendo. Entonces, uno tiene que dar un paso atrás y repasar los conocimientos, hacerlo entender, porque a menudo se gasta lo mismo, el mismo dinero y el mismo tiempo para hacer un proceso bien hecho o mal hecho. Entonces, aumento de la concentración de producto no retira la materia orgánica, pero carga en el desinfectante. Ah, no conseguí limpiar las instalaciones, pero voy a colocar más detergente, más desinfectante. Estas son las maneras en que la creatividad de compensación se implementa. Entonces, otro tema importante, empezar el proceso inmediatamente después que los animales salen. A veces esto es complicado. Si se hizo una carga el viernes, todo el mundo quiere tener libre el fin de semana. Pero cuanto más tiempo esos residuos, esos desechos permanezcan en las instalaciones, más difícil y más complicado será retirarlos y más difícil será hacer la limpieza y la desinfección. Todo esto forma parte del proceso. Entonces, aquella figura del proceso que les mostré al principio tiene que quedar en nuestra mente. Una etapa es seguida de la otra. Otro comentario que me gustaría hacerles en lo tocante a los desafíos es el desafío evolutivo de los microorganismos. Nosotros conocemos mucho, no conseguimos leer todo lo que hay sobre resistencia microbiana en la literatura, patógenos, moléculas, porque nosotros no conseguimos leer tantos materiales, porque hay muchísimo. Y el tema de las biocidas es algo que está siendo tratado paralelamente a la discusión que se tiene actualmente dentro de las guías o de las orientaciones de las próximas directrices o guías del Códex. Se está hablando, se está trabajando mucho sobre los métodos y prácticos para la reducción o en el uso de los antimicrobianos, la limpieza y la desinfección. Esa es una gran herramienta. Entonces, estaba viendo una revisión muy interesante que decía lo siguiente: la desesperación que causa la resistencia antimicrobiana llevó a que la limpieza y la desinfección pasaran a ser muchísimo más importantes, porque ¿cómo nos vamos a librar de esos superpatógenos? Entonces, se fue creando una conciencia en los seres humanos, en los aspectos veterinarios, sobre la importancia de la limpieza y la desinfección. Pero claro, los principios y los mecanismos son diferentes. Los mecanismos en general que consiguen entonces hacer que la molécula salga de dentro de la bacteria, que salga dentro del microorganismo.
Pero volviendo a las guías del Codex, los biocidas están fuera de las próximas guías internacionales que estamos terminando. La fuerza tarea del Codex para Resistencia termina este año y nosotros ya tenemos, tendremos la plenaria internacional en octubre y los biocidas están, quedaron de afuera. Esa fue una gran negociación. No obstante, o a pesar de eso, la literatura ya no lo discute más. Hay algunos que dicen, ah, no, no es así. Pero sí, hay varios genes que fueron caracterizados. Entonces, de forma diferente a los antimicrobianos y a veces de manera concomitante, aquí vemos una familia en que actúa. Actúa para drogas cationicas y también para las quinolonas y los glucósidos. A veces hay esa interfaz, pero les muestro esto porque nosotros tenemos que ser rápidos. En las presentaciones tenemos que plantear estos temas, que son problemas que vamos a tener que trabajar. Muchísimo más cuando se trata de un importante sistema de producción como el nuestro. Esta es una prueba de la eficacia desinfectante. No traje el protocolo, no me interesaba traer el protocolo, pero sí la diferencia. Vean la diferencia entre Escherichia coli. Este protocolo fue eficaz para todos, o sea, todas las muestras que se probaron, observamos nivel de eficacia comprobado para coli, pero para las otras no. Entonces, la historia de la eficacia es diferente cuando examinamos los patógenos clínicos. Y este es otro mensaje que quiero dejarles. Esto está relacionado con lo que dije antes de posibles mecanismos de resistencia. Creo que sí, porque vieron que hay mecanismos que son compartidos. Hay evidencias en la literatura de inducción a través de antimicrobianos a la resistencia o a la tolerancia. Los términos son un poco diferentes. A veces se habla de tolerancia y no resistencia a los desinfectantes. El punto es, cuando nosotros tomamos patógenos que vienen de brotes clínicos o que provienen de brotes clínicos de las granjas de cerdos, el comportamiento del mismo protocolo es diferente. Entonces es muy importante el tema de la personalización. No es una tradición que tengamos dentro de la porcicultura, pero sí en la avicultura. Tenemos que aprender lecciones de la avicultura y traerlas a la criación de cerdos. Aquí vemos varios conocidos nuestros, Pasteurella, Strepto, Salmonella, Latifimorum, como la Cholerasus, no son patógenos de frigorífico control de calidad, mostrando esa diferencia. Entonces, este es un punto que me gustaría transmitirles. Para terminar, un mensaje de una educadora que César compartió con nosotros: la actividad cerebral no existe sin una impregnación poderosa del ambiente, por lo que nosotros tenemos que realmente trabajar en la capacitación con las personas y hacer. Nosotros trajimos grandes novedades en términos de proceso, tal vez algunas cosas que ya aparecen en la literatura y que es necesario estudiarlo. Y les mencioné cosas sobre las que debemos ir pensando, pero esta frase lo resume muy bien. Tenemos que trabajar mucho en nuestro ambiente para hacer que las cosas funcionen. Termino por aquí. Agradezco muchísimo la invitación de Sanfar, de Paulo y Ana, que son queridos amigos y conocidos de hace muchísimo. Conozco a Paulo desde el jardín, ¿verdad, Paulo? Y les agradezco también, le agradezco mucho a César que me ayudó, que apareció en la foto y me ayudó en la preparación de esta presentación. Muchas gracias, Yalusa. Doctora, doctor Alberto, excelentes presentaciones. Me encantó esa expresión de creatividad de compensación.
A partir de ahora vamos a tener nuestra interacción a través de las preguntas que el público, perdón, nos envió a lo largo de las presentaciones. Vamos a empezar con esas preguntas. Gracias, Yalusa, por la presentación. Doctor Alberto, Sara tiene una pregunta. ¿Existe un intervalo de pH que facilita la acción de la mayoría de los infectantes que usamos en las granjas? Precisamente porque son muchos. Hay uno excelente para cada uno de ellos, pero diría lo siguiente. Si nosotros quedamos entre neutros y un poco ácidos, esto es lo deseable. La mayoría de ellos son eficientes en ese rango. El cloro, tenemos que prestar mucha atención al tema de la alcalinidad del agua. Entonces, si regula la alcalinidad a 7, 7 y poquito, o si lo reemplazan, o sea, o si van a usar cloro, acidifican el agua, esas son las alternativas. No conozco en detalle, no los conozco en detalle a todos. De neutro a ácido es perfecto. La mayoría va a tener una acción buena. Janaína Santos Ferreira pregunta. No indica a quién está dirigida la pregunta. Creo que ambos pueden responderla. Pensando en las otras crianzas de animales, ¿cómo hacer la desinfección de los lugares cuando el piso es de tierra? ¿Cuál es la recomendación para esos lugares? ¿Quién contesta primero? Dale, Yalusa. Bueno, esta es la pregunta más difícil de todas. Yo creo que el piso de tierra o deberíamos tratar de imitar lo que se hace con la cama, pero no sé nada sobre la eficacia. Nunca hice ninguna prueba en esas circunstancias para saberlo. Lo que nosotros podemos hacer, tratar de hacer un paralelo es hacer es similar a las camas de la avícola o lo que se hace con cal cuando tenemos animales enfermos que se entierran o algo así. Tal vez soplete puede ayudarnos a eliminar superficialmente algún residuo, pero no sé, no sabría decir si fuéramos a hacer una muestra de 5 centímetros de profundidad, ¿cuál sería la eficacia que nosotros tenemos con este procedimiento? Doctor Alberto, yo añadiría lo siguiente, la idea de la cal en sí, la acción desinfectante de la cal es limitada, pero el pH y desinfección del ambiente sí es buena. El soplete es una buena idea, dependiendo del ambiente, eliminar todo lo que sea posible en términos de materia orgánica y fecal. Y tal vez aumentar el intervalo, porque de una manera general los microorganismos fuera del animal, el cerdo, el ave, el perro, sobreviven menos. En el animal se multiplican. Entonces, yo aumentaría el intervalo. Es eso. Tercera pregunta de Wilson da Silva Filho. Es un comentario que pide que comenten más. Cuando no ocurre el cambio de cama, el intercambio de materia orgánica en el galpón es muy grande, ya que la limpieza será muy restringida. Bueno, le voy a pasar esto a quien es el experto en avicultura. Quiero hacer un comentario interesante. Hace un tiempo atrás, hace unos 20 años, había una gran preocupación de los europeos cuando empezaron a comprar más carne de Brasil, carne de aves, que ellos querían imponer que nosotros cambiáramos la cama con cada lote. Y hubo un trabajo que se hizo en Embrapa. Se hicieron cultivos y las bacterias principales que están en el ambiente no se modifican si se usan dos, tres camas. De hecho, disminuyen y no aumentan. Entonces, yo creo, y quisiera agregar otra cosa, la salmonela. Nosotros hicimos monitorización de salmonelas. Cuanto más usada sea la
que la cama menos prevalente será. Está, pero la prevalencia en la primera y segunda cama es mayor. Entonces, cuando se trata de aves, no es que esté resuelto, pero la fermentación, que ya es una práctica, si se amontona bien y se fermenta, se elimina drásticamente, no solamente la salmonela, pero otros virus y patógenos también. Y para las bacterias, enterobacterias, E. coli, salmonelas, etcétera, el hecho de que se use una, dos, tres veces, cuatro veces, aparentemente no aumenta la patogenicidad. No tenemos buenos estudios en relación a los virus en ese caso, pero en la práctica, en campo, si tomamos la avicultura de engorde, no hay diferencia de patogenicidad entre la segunda cama y la quinta o la decimaquinta cama. Normalmente, con la fermentación se consiguen buenos resultados. Fermentación e intervalo, esos son los dos elementos fundamentales. Cuanto más grande, más largo sea el intervalo, no habrá multiplicación de los patógenos. La salmonela se multiplica en el ave, sobrevive en el ambiente, pero se multiplica en el ave. Cuando retiramos las aves, no se multiplica más. Entonces, un intervalo es importante, la fermentación es importante y los datos muestran que el resto no es tan relevante. Se pueden hacer buenos lotes con camas viejas. Aquí tenemos otra pregunta de Wilson también. ¿Ustedes evaluaron galpones positivos para salmonela después de desinfección con equipos de termonebulización? Sí. Experimentalmente, no tengo datos de eso de manera comercial. No tengo la información de campo de eso. La eficiencia es complicada en una avícola de campo porque es un ambiente muy grande. No tenemos un sistema de calentamiento como en los Estados Unidos. Que cierran la avícola y suben la temperatura. Para nosotros eso no es muy práctico, nosotros no tenemos esa estructura. Como Yalusa mencionó, el tema del calor con soplete es una alternativa. Va a depender de la eficiencia. No tengo datos suficientes para decir cuán eficiente es. Hay muchos factores que interfieren, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión en el uso de la rotación de pH en los detergentes alcalino-ácido, centrándose en el alcalino en materia orgánica y grasas y el detergente ácido en la remoción de biofilm y material mineral? Tendríamos que usar una tabla para contestar esto. El tema de la rotación es importante porque nosotros podemos tener esas fallas que les mencioné. Yo no lo veo como un problema. El tema es que todos deben hacerlo bien porque se va a cambiar el protocolo, las concentraciones. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Y en relación a la compatibilidad del detergente, sí, esto es fundamental. El enjuague del detergente coopera, pero nosotros no podemos tener uno neutralizando al otro. Realmente necesitamos, al momento que vamos a planear, elegir, y diría más aún, en el futuro, o sea, dependiendo del material que desea desinfectar, puede tener más de un principio activo, dependiendo de eso, si es posible manejarlo. En relación a los minerales, el polvo, por lo que entiendo, es una herramienta que puede ayudarnos. Tiene la ventaja de que además de la desinfección, seca las instalaciones, que es un problema. Y la otra pregunta, la última, era eso. pH, detergentes, alcalino, ácido. Y el foco del alcalino en materia orgánica y detergente ácido en la remoción del biofilm y materia mineral. Voy a enfatizar una vez más. Yo prefiero que
Invertamos en la remoción de materia orgánica. Las pruebas de laboratorio son muy obvias en ese sentido y los resultados que les mostré de los patógenos, todos ellos tenían una concentración de materia orgánica. Los resultados se repiten mucho lo que el doctor Alberto planteó. Al retirar la materia, la retirada de materia orgánica, todo el mundo funciona y si hay indicador de laboratorio, está todo bien. En el momento en que se coloca la materia orgánica y se va a un patógeno clínico, que son diferentes de las bacterias aisladas en los controles de calidad, cuando son patogénicos, realmente vemos diferencia en los resultados. Entonces, nosotros tenemos que invertir en la retirada de materia orgánica. Yalusa, aprovechando lo que acabas de decir, ¿qué piensas sobre la rotación de desinfectantes o la alternancia de desinfectantes? Lo ideal es que nosotros probáramos, tener idea de si aquello paró de funcionar o no. La rotación en sí misma no te va a traer más eficacia si tienes un problema en aquel proceso. Entonces, creo que es interesante. Podemos hacer la rotación siempre y cuando tengamos capacitación, que sepamos que estamos trabajando con otro producto, que se usa en otra concentración y que va a combinar con otro detergente. Entonces, todos esos temas van a tener que ser revisados. Pero me parece más inteligente basarse en un resultado técnico. Por ejemplo, en esas pruebas personalizadas que el doctor Alberto mencionó, nuestras presentaciones se complementan en ese sentido porque nosotros tenemos un motivo. Las cosas no están funcionando más o uno es mejor que otro. Lo que no se puede es entrar en la creatividad compensatoria. Voy a hacer la rotación y me aseguro que está todo funcionando. No, no es por ahí. Pero no soy contra. No me parece mal. Si está funcionando, tal vez lo que nosotros tengamos que hacer es, o sea, tenemos prevención en relación a la resistencia. No tengo resultados sobre eso, pero creo que el gran impacto esté ahí. Hay trabajos en la literatura que muestran que la misma bacteria en concentraciones crecientes de desinfectante desarrolla resistencia, como ocurre con los antimicrobianos. Entonces, eso existe. Existe ese desarrollo de tolerancia. Puede ser una práctica para reducir eso. Sí. Es posible, pero tiene que estar basado en el conocimiento técnico. No se puede ser creativo porque sí. Quiero añadir algo y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, doctora Yalusa. Yo añadiría antes de la rotación una monitorización, porque entre la falla está en el proceso y a veces uno cambia el desinfectante una y otra vez y no es ahí donde está el problema. Si hay necesidad, se cambia, pero monitoriza la eficiencia del proceso, aísla, trata de identificar si hubo real eliminación o no. Tenemos una pregunta de una persona que nos identificó. Pero pensando en los problemas recurrentes de las diarreas en la fase de maternidad, después de la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección, ¿utilizar el soplete podría ser una opción interesante para el control de esos procesos entéricos? Él mencionó colibacilosis. No, tiene que ver con el diagnóstico. Para que empecemos a hablar del tema, los desinfectantes, la E. coli es la más sensible a los desinfectantes. Por lo tanto, teóricamente, una buena limpieza y desinfección reduce la E. coli con más eficiencia que otros patógenos.
el proceso entérico en la maternidad puede ser causado por un virus. Y la coccidiosis. Creo que tenemos que examinar la coccidiosis y ver en qué fase está ocurriendo, cuál es el tipo, tratar de hacer el diagnóstico. Se hace el diagnóstico de colibacilosis, ver si fue aislada, si es patogénica, porque aislar coli puede no representar mucho. Hay que investigar el factor de virulencia. Multiplex PCR resuelven estos temas. Hacer una necropsia, ver la histopatología. Entonces, hay muchos recursos disponibles para llegar a la conclusión de lo que se trata. La colibacilosis, la presión de contaminación es uno de sus factores. Otro factor es el calostraje, vacunación de hembras. Entonces, hay una serie de elementos relativos a la inmunidad que desequilibran y produce colibacilosis neonatal. Como siempre, tenemos que tener una visión sistémica para saber si es solo eso que está causando problemas. Yo diría que si tu proceso está excelente, tal vez estemos hablando de coccidiosis. Si es coccidiosis, sí. El impacto del ambiente en la coccidiosis es más grande que cuando se da la transmisión por la hembra. El soplete funciona, pero va a depender del tipo de piso de sus instalaciones. Es ahí donde radica el tema en el caso de la coccidiosis. Bueno, vamos a hacer la última pregunta por un tema de horario. Es de Paolo Giacomini. Yalusa, ¿cuáles son los principales áreas del proceso de, cuáles son las principales fallas en el proceso de la planta de alimento que facilita la contaminación por salmonela y cuáles serían las acciones del veterinario de campo en ese escenario? El veterinario de campo, después del problema en la planta de alimento, los retos para la planta de alimento, independientemente de que se trate de cerdos o aves. Nosotros tenemos las entradas que son a través de los ingredientes. Los ingredientes de mayor riesgo son los de origen animal en general. Nosotros tenemos situaciones en las que nosotros no vemos más salmonela entrando en la harina de carne porque quien la produce está controlando esto, está mitigando el riesgo. No quiere decir que esa materia prima no involucre riesgo. A veces uno dice, la harina de carne está todo bien, el problema es la harina de soja. Atención, un momentito, hay situaciones y situaciones. Nosotros tenemos varias plantas de alimento en que las materias primas de origen animal son las más problemáticas. ¿Por qué? Porque la materia prima de una harina de origen animal está contaminada porque son residuos del matadero. Y nosotros no tenemos matadero de aves o cerdos sin salmonela. Las materias primas de riesgo son las que van a ser usadas en esos procesamientos. Muchos lo tratan ya lo coloca en la harina un formaldehído, algo químico, físico. Ahora, el proceso debería eliminarlo, pero nosotros tenemos que evitar la recontaminación, control de calidad, área limpia y área sucia, todos aquellos protocolos que también conocemos. Ahora, una vez que resolvemos el tema de los ingredientes de más riesgo, tenemos un gran desafío, que son los granos. Porque los granos vienen de la plantación. Aquellos serotipos que el doctor Alberto mencionó, puede haber un porcentaje del maíz o de la soja contaminados. Una harina de soja que recibe la cáscara de soja para diluir recibe un contaminante porque la cáscara de soja no sufre proceso ni químico ni físico en la extracción del aceite para descontaminación. Entonces, cuando hablamos de harina de soja y cuando la estamos colocando, corremos el riesgo de contaminación por salmonela, por aves silvestres, por ejemplo, aquellos pajaritos que están alrededor de la planta de alimentos. Y ahí hay un porcentaje del ingrediente que está contaminado y va a depender muchísimo el procesamiento de ahí en más.
Tenemos los tratamientos térmicos que en alguna medida pueden sí mejorar. Si nosotros tenemos una peletización completa con una temperatura que mate la salmonela, pero ahí tenemos que entrar con un control de proceso, de temperatura, hay que monitorizar para saber si realmente está funcionando. Por lo tanto, hay varios elementos y nosotros tenemos que monitorizarlos. Tenemos que tener un plan de calidad que en el día de la limpieza de la fábrica o de la planta uno pueda dividirla por por áreas, áreas donde el ingrediente tiene contacto, áreas limítrofes. A mí me gustan mucho los filtros. Los filtros pasan por allí, entonces son más es más eficiente el tema de los filtros que el producto final, porque el muestreo es malo. ¿Quién consigue hacer un muestreo bueno de un silo de alimento? La contraprueba que se guarda es muy poquito cuando uno piensa en el volumen de alimento. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener un control de procesos. Y diría, el día que se hace la limpieza, que se limpia, esto es pensado, esto involucra planificación. Hay que examinar la planta, depende del tamaño, de las condiciones, donde hay mezcla, donde no, los pulmones, etc. O sea, hay varios puntos dentro de la planta de alimento donde pasa el producto y podemos implementar un buen análisis de proceso. Y vamos a hacer análisis de proceso y vamos a mandarlo para la bacteriología. Hay que trabajar con los proveedores también. Los proveedores para las fábricas de harina. Esto funciona porque uno consigue negociar mejor. Ahora, para el maíz. Es muy teórico decir, vamos a controlar los proveedores de maíz. Hay épocas en que el maíz, si es amarillo, es maíz. Entonces, es lo mismo que pedir que se reduzca la contaminación fecal-oral de los cerdos. Es fácil en la ponencia, pero en la vida real nadie consigue hacerlo. Entonces, están las desinfecciones químicas que se pueden hacer, tenemos los ácidos orgánicos que reducen y tienen un efecto residual durante el transporte. Tenemos los antisalmonelas a base de formaldehído que son muy eficientes para matar, pero después no tienen efectos residuales. Es necesario descanso químico en algunas situaciones. Por lo tanto, las cosas son complicadas, son complejas, es difícil dar una respuesta objetiva. Un veterinario de campo de cerdos para controlar salmonela va a tener que trabajar en cuatro grandes frentes, alimentación, alimento y agua. Y tenemos también el control de los vectores, ratones, moscas, cercanía a otras granjas. Nosotros trabajamos con granjas abiertas. Nosotros no tenemos el sistema cercas de redes que como existen en la avicultura. Nosotros tenemos los animales que vienen de fases anteriores. En el pasado nosotros no teníamos la serología positiva al final del destete. Ahora las cosas están peores aún. Nosotros tenemos lotes de destetados contaminados con serología alta, que hace 15 años no teníamos, atrás no veíamos eso. Pero al no darle importancia, al no respetar los vacíos sanitarios, nosotros estamos con una situación peor de la que teníamos hace 15 años. ¿Qué más? Hablé de la alimentación y la contaminación residual, que eso es limpieza y desinfección pura de un lote al otro. Vamos a tener que trabajar en esos cuatro frentes y cada uno de esos frentes se desdobla en otros. Quisiera añadir algo rápidamente. Como nosotros tenemos una experiencia más grande con aves, nosotros analizamos alrededor de 20.000 muestras desde el principio del año hasta ahora, muestras de alimento, y encontramos
las harinas que tienen 10-15% de salmonela, el polvo de la fábrica, 2-3-5%, pero felizmente el alimento 2-2,5% después de la peletización. Entonces, la deshidratación y la peletización ayudan realmente a reducir la incidencia de salmonela. Esas son las cifras que tenemos actualmente de las plantas de alimento. El debate está excelente, muy productivo. Hay varias preguntas de Anicio, de Roberto, de Manuel, de Mateos y varias otras. Les agradezco a todas las preguntas, pero nosotros no vamos a poder contestarlas todas. Se las vamos a mandar a la doctora Yaluce y al doctor Alberto. Y después les mandaremos las respuestas. Les agradecemos mucho por las preguntas. Y debido al avanzado de la hora, vamos a terminar este módulo 3 hoy, agradeciéndoles a todos por haber participado, a todos los que han venido y participado de este evento, los que permitieron que este evento ocurriera, al trabajo de los bastidores, a la traductora, agradecerles a todos. El día 13 de octubre tendremos otro encuentro, el cuarto módulo, y enfocaremos el tema bioseguridad más allá de la granja, puntos críticos que se deben considerar, cómo monitorizar si nuestro programa de bioseguridad está siendo eficiente. Sigan en nuestras redes sociales de Sanfar y vean las novedades y nos vemos, los esperamos en el próximo encuentro. Buenas noches y una vez más, muchas gracias por la participación. Buenas noches, hasta el próximo encuentro. Felicitaciones, doctora Yaluza, y felicitaciones, doctor Alberto. Muchas gracias, saludos a todos.